Empieza el combatito, donde tenemos a Kyurem B-Max con Palkia. Asumo yo. Utiliza Ultra Ball a la Hyper Ball. Parece que las luces todavía no se prenden en el Stadium. Pero no problema. ¿Dónde están los amigos del chat? Ahí está. Ahí aparece el chat. Uf, baraja de Lugia. Porque vi un Archeops. Y vi un Charizard. Un Charizard radiante, mi pana. Se toma su tiempo. Mi men. Mi bro. Ustedes. Ya. Si bien Tempestad Plateada llegó golpeando fuerte la mesa con una baraja meta como la de Lugia. Y unas cartas de apoyo bastante buenas como la Serena. Me parece una expansión que queda un poco cortita, no ha aportado tanto. Ha aportado más Pokémon y más mazos la baraja de Origen Perdido. Pero, sobre gustos, a mí no me gusta mucho la expansión Tempestad Plateada. Ahí habrá que esperar ahora a la nueva expansión que se viene en enero. ¿En enero viene Chrome Semi? ¿Qué pasó? Algo ha pasado. Algo ha pasado. Vamos a ver los subtítulos. Porque no están haciendo nada. Ok, primer match. Y ya tenemos problemitas. Algo pasó. Porque usó la ultra bola. Quizás con el paso del año recupere fuerzas como las energías especiales que salgan. Sí, las energías también son un buen apoyo. Un buen apoyo. Además que Lugia se desploma con la rotación. Sí, pierde la poderosa. La poderosa le ayuda mucho. Algo está pasando. Si algo recuerdo de lo que te pasó, Alfonso. Estoy colgadísimo. Voy a poner pausa en la grabación de YouTube. Pero nosotros vamos a seguir tratando de averiguar qué pasa. Nunca sabremos lo que pasó. Nunca sabremos lo que pasó, bro. Voy a quedar recolgado. Vale, Rotom Phone entonces. Vale, con el Rotom Phone. Bastante lento para jugar, Simone. Bastante lento. Sí, hoy es oficialmente donde se puede jugar Silver Tempestad, Tempestad Plateada. Muchos de estos jugadores llegaron así como testeando en torneos no oficiales o torneos de tienda para así, para poder jugar y llegar con algo de training. Por eso es importante este torneo, porque es el primero que arranca la temporada Tempestad Plateada. Vale, no hubo sanción, no hubo problema. Solamente se quemaron 10 minutos en un turno, bro. Velos Ball por parte de Dalton, descartando a Archeops. Muy muy buena baraja la de Lugia. Muy muy buena baraja la de Lugia. Parecía como si estuviera al revés y mirando la nada. Vale, ahí sí. Ahí sí parecía que estuviera mirando la pantalla. Estaba un poquito dirty. ¿Es el último torneo grande del año hasta la rotación o no? No lo sé. No lo sé. Sí, creo que hay torneos gringos, pero no sé cuándo es rotación también. La rotación dicen que en el 2023, pero no dicen cuándo. Puede ser en enero, puede ser febrero, marzo. No creo que sea el primero de enero, sería muy bro. Año nuevo, cartas nuevas. Sí, sí, ¿qué hago con mis relevantes? ¿Qué hago con mis energías? Uy, los reyes igual pierden bastante con la ida de las energías especiales. Con eso te lo digo todo. Vale, Luminion y Veltal, pero no hay Lugia. ¿O es sin Lugia?
Debe ser con Lugia, si no, no hubiera descartado el Archeon. Veloz Ball, descartando una Mel. Busca que busca. Vamos a pasar otros 10 minutos aquí, al parecer. Dejen su pulgar arriba, mis panas, por favor. Nunca supimos lo que pasó en el turno 1. Busca al Greninja Radiante. Nácara. Le permite buscar un Pokémon y un objeto. Así que no es nada oficial todavía el tema de rotación. Juegan cámara lenta, sí, juegan slow motion. Juegan slow motion, mi amigo Simone. Le puedo poner velocidad por 2 porque si no me voy a dormir. Me voy a dormir. Vengo recién levantadito. A ver, ¿se puede poner velocidad por 2? 1.25. Vale, vale, ya está. No, por 1.25 está más rápido. Vamos a ponerlo por 1. Acá. Ahí sí. Ahí sí. Utilizó Nácara. Buscó cubo espacioso. Para 2. Hay regional en diciembre. Y hacer. Chichichichichi. Creo que uno en Alemania. Y otro en Estados Unidos. Por allí. A ver, actividad de Radiante Greninja. Las cartas. Aquí en este torneo pueden ser en español, en brasileño y en inglés. Dato curioso. Se estaba viendo si se metía francés en Norteamérica. Pero aquí estamos en Sudamérica, en Latinoamérica. Roba con la habilidad del Crobat. Se está demorando mucho Dalton, si es con Lugia. Canadá, Alemania, Rusia, Alemania, Australia y Estados Unidos. Buena, buena, buena. Gracias, Tierra 53. Suscríbanse al canal de Tierra 53. También sube contenido de cartas Pokémon. Grande mi pan ahí, haciéndome la 2. Me dijeron también que las cartas promo no habían llegado y que las iban a mandar a la dirección que está registrada tu Pop ID, tu cuenta de entrenador. Ya aparece el Kyurem Max, pero con una sola energía. Está bastante lenta la cosa. Energía captura. Ahora aparece Lugia finalmente. Pero si aparece Lugia, va a estar al caer por el Kyurem Max. Se pone un target Lugia. Llega, se ven borrosas las cartas. Yo lo tengo en HD, sí, pero ¿qué tan HD? Full HD. Y hacer. Vale, vale, Marnie. Cambio de manitos. No va a poder cargar energías este turno. Dalton tiene un solo Archeops el descarte, por lo que recuerdo. Puede ser que no tenga. El templo de Sino ha robado Simone Cohen. Vamos a poner musiquita de Pokémon. Dame chance, vamos a poner musiquita de Pokémon. Porque si no. No. Para ponerle. Pokémon Music Battle. La clásica. La clásica de Classic. Ahí sí. Ahí sí, señor. ¿Vale? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien la música y mi voz. Todo bien, todo correcto. Segunda energía para el Kyurem. Habilidad del Kyurem, descarta la primera. Pum, no es energía. Pasa el turno. Puede llegar el Lugia Vistar y recuperar uno de los Archeops de la pila de descarte. Tiene espacio en banca. O puede tratar de cargar al Yveltal. Ya tiene como retirar al Manaphy y Yveltal con su ataque. Puede darle KO al Kyurem VMAX. Y eso está peligroso. Descarta dos energías. La captura y la aurora. Va a borrar Lugia. Busca Lugia. Yes, sir. Se viene Lugia. Sí.
lo usa con Dunsparce para protegerse de la debilidad. Me parece inteligente. No vemos mucho más el mazo. Lo busca muy, muy cerrado. Tiene cinturones. Tiene Archops. Tiene cositas por allí. Con la música anterior me sentí en Qatar. Sí, por eso la quité. Como Chile no fue al Mundial, estoy boicoteando el Mundial de Qatar. Aunque sí lo he visto. Soy el peor boicoteador. Vale. Activa el Vistar del Lugia. Solamente un Archops. No, solamente un Archops. Le va a faltar. Le va a faltar. Bro, un Archops. Energía Guardia B y la regenerativa. Ok. Energía de mano. Tiene la turbo. Pegaría de 100. 200. 200 puntos de daño para el Kyurem. Pum. 200. 200 para el Kyurem B Max. Pum, deja tocadito al Kyurem. Sí, 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 son 200. Ah, la poderosa. 220 entonces, ¿o no? Era la poderosa todo el rato. Bueno, se anula la turbo. Son 220. Yo pensé que era la regenerativa. Se parecían de lejos. Habilidad de Greninja para robar más cartitas. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Tierra 53. Un besaco. Si ustedes pueden compartir sus directos por Instagram para que llegue más gente, se agradece un montón. ¿Cuánto reduce la B? 20. 20, ¿cierto? Kyurem debería de descartar 3 para dar el KO. O irse para atrás. Vive 280 Lugia. Beastar. 30. Bro, 30. Protege de 30. Y el Kyurem me hace 120 y tienes que descartar una energía. Pega 50 más, dos energías. Pega 100 más, serían 220. 270 con 3. Uf, tiene que descartar 4 energías el Kyurem para debilitarlo. Bueno, tiene el cinturón, entonces se anulan. Tiene que sacar 4, sí. Sí, 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 al ojo. Se anula la B-Guardian con el cinturón. Habilidad de Oranguru, tope. Energía, debe ser energía, asumo yo. Habilidad del Kyurem. ¡Oh, una energía! ¡Qué impactante noticia! No me lo esperaba. Vale. Templo de Sino. ¡Bum! Aumenta en 30 el daño del Kyurem porque las energías especiales de el Lugia se ven nerfeadas. No tienen efecto. Son solamente energías incoloras. Me gustaría que apareciera un Bullpix de Alola por acá. Uf, ojalá, ojalá, Iván. Confío. Puede ser que salga. Puede ser que salga. Energía especial para el Kyurem de atrás. Pero es energía incolora. Porque el templo de Sino. Y 3. ¡Pum! KO. Ya no necesitaba 4, necesitaba 3 solamente. Sí, Dalton le cambia el estadio a Simone. Le reactiva la energía especial agua del Palkia. Crobat. Tiene muchos Pokémon de apoyo Dalton en este momento. Atacante solamente. Concede Dalton, concede. Está en la B.
Le faltan atacantes al Lugia, aunque tiene una amplia gama de Pokémon que le podrían hacer la segunda. Pero en esta partida Dalton se centró en bajar mucho apoyo. Tanto el Luminion como el Crobat, el Manaphy, aunque no lo creas, le utiliza espacio a Dalton. Le ayuda y le utiliza espacio. Bro, está complicado. Día libre, sí y no. Tengo que entrar a trabajar a las 3 de la tarde. Así que el directo va a durar hasta como las 2. Y si nos quedan rondas que ver, lo tiramos a la noche. Seguimos a la noche. Le faltó otra Lugia por abajo y un Iveltal. Sí, y también le faltó poner el segundo Archeops desde el descarte. Con un solo Archeops es muy difícil. Podría suplir esa necesidad del segundo Archeops con un fósil. Ahora Simone, no sé si es Men o Lady, pero aquí da igual, todos son jugadores. El tema de la mascarilla en Brasil era un requisito para participar en el evento. No sé cómo está el tema del bicho Siu allá, así que todos tienen que estar con mascarilla. A los amigos que estén allá, varitas, ya pues cómprame la polera que dice Play Pokémon. Quiero una, de cualquier color, menos verde moco, lo único que pido. Aunque esté con una polera verde moco ahora. Considerando lo relativamente abundante que es Kyurem, ¿por qué no se utiliza algo metal? Mira, yo creo que... Llámame loco, pero un Pikachu volador con Arceus y Zamazenta podría ser de la suya en estos tipos de torneos. Porque Pikachu guatón se protege de los básicos, le pones un gran parasol. Y... bro, te protege de los Lawson. Pero... no. Y Acero no se está jugando tanto por la presencia del Charizard Radiante. Charizard Radiante te puede bajar a un Acero muy muy rápido. Eran sillas gamer, pero solamente le pusieron forrito. Bien, me gusta. No sé, Patricio. Se vence en enero, así que no puedo renovar antes. Así se puede renovar antes. Segundo match de Simone. Parece que es Lady. Porque acaba de jugar. Porque jugar a cero si el mazo es vencer a Lugia. Sí. Turno 1 para Dalton. Pone energía. Hay Raikou. Raikou es peligroso contra los Palkia. Lugia es el mazo meta del momento. Es el mazo, por decirlo, tier 1. Tiene ese superior. Pase VIP doble Kyurem. Ojo. Ojo ahí. Simone ya lleva una victoria. Si gana aquí, sumaría tus primeros 3 puntos. No, Patricio, no he jugado el Marvel Snap. No he tenido tiempito. Habilidad del Greninja. Descartan energía. Roba 2 cartitas. Debe quitarse de encima o al Lugia o al Raikou lo más rápido posible. Pero teniendo en consideración que en este turno podría conseguir el Lugia Vistar, lo inteligente sería cargar un Kyurem de atrás en vez de y sacrificar a ese Palkia. ¿Será ahora Vistar y VMAX son malas cartas? No es que sean malas cartas, sino que creo que piden muchas energías. Déjame confirmar si piden muchas energías. Será ahora VMAX. Piden 2 y pega 60 por Pokémon que tenga habilidad. Estaría bueno ese ataque, pero lo malo es que el VMAX da 3 premios. No se juegan muchos VMAX. Y las barajas metas del momento, que son Lugia y Giratina Lawson, tampoco llenan de V. Kyurem sí llena de V. Podría ser que se utilice ser ahora VMAX por el pulso reactivo. Pero ¿y el Vistar? No, el Vistar pide 3. Pide mucha energía.
Si hubiera pedido una doble incolora y una eléctrica, estaría got. Igual jugar Arceus Pikachu con Zamazenta o Zacian de los nuevos que vienen sería una buena idea, porque pega a Lugia, Kyurem, Palkia. El Zacian y Zamazenta nuevos que vienen, no los he visto. Si tienes ahí la data de qué hacen, me serviría, porque he visto que en Japón se están jugando harto la Lawson Box, pero con el Zacian Zamazenta. Doble que yo, tres premios. ¡Wow, wow, wow, wow! Raikou se volvió salvaje. El Diego de la Era del Hielo. Debilitando a Palkia, Beastar y a Oranguru. Tres premios. ¡Auch! Es como debilitar un VMAX de un hit. Habilidad del Greninjas. A ver, el Lugia, si le ponen las tres poderosa serían 120, 140, 160, 180, 280, 300, 330 con la con el cinturón. Está peligroso ese Lugia atrás con una sola poderosa. Zacian Beastar pega de 200. Ah, los Beastar. No, yo los vi con los versiones básicas. Se está jugando últimamente mucho Solar Box. Solar Box es una buena, una baraja económica. Solar Box, el Brazen le da ese hit que a veces no tenía antes, que era poder guanchotear algo potente gracias a las Serenas. Grande la Serena, saludos desde Arica a la Serena. Vale, Kyurem VMAX y Cubito Espacioso. Sí, lo busca, lo juega. Otro Oranguru. Si le debilitan al Kyurem VMAX que está adelante, va a perder. Simone, está complicado. Si deja al Raikou vivo, es cosa que haga Boss Order o Serena. Debilita al Luminion y al Oranguru nuevamente. Kyurem VMAX, habilidad del Oranguru, energía para el tope. Habilidad de el Kyurem se viene ahora. Yo lo he visto con Zamazenta Mini he visto los Zombox. No sé qué hace el Zamazenta Mini, pero asumo que es también para el Kyurem. La energía velocidad te permite robar dos cartitas. Más nada, mi pana. No se preocupe, no reduce el daño. De hecho, no necesitaría descartar energía porque el Raikou no vive tanto, vive 120. Que yo para el Raikou, primer premio para Simone. Desde atrás, tratando de remontar. Eso es lo bueno que tiene el Lugia, Beastar. Uy, doble poderosa. Falta la tercera, KO. Empate. Les dije o no les dije. Con las cuatro poderosas y el cinturón lograba el KO. 1-1 en este match. Donde vemos a Kyurem VMAX, Palkia, Oranguru, Greninja Radiante versus Lugia, Beastar, Raikou, que es muy, muy fundamental en este deck. Para este match, más que nada. Para los Palkia, con Lugia y Archeops. 1-1, Simon y Dalton. ¿Quién se llevará los primeros tres puntitos de este internacional en Brasil? Está bueno el match, está bueno. Es rápido Lugia. Si logra setearse, es rápido. Es muy, muy rápido. Y la habilidad, Biastro pega 300 y se hace 30 a sí mismo. Vale, se viene el tercer y definitivo duelo. Por mientras, yo voy a llamar al Toro Calvo. Toro Calvo, háceme la segunda, por favor. El Toro Calvo. Y ya está en juego el tercer y definitivo match. ¿Quién gana? Quedan 20 minutitos. Aún queda tiempo. ¿Será rápido y sin dolor? ¿O lento y doloroso? Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal, K? ¿Qué tal, K? Empoleon, muy, muy buen Pokémon. Pero en este match
no es tan tan útil. No es tan 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 útil. Nácala. Pokémon agua y objeto. Recuerden que esta no es la nácara china que te permite sacar los dos objetos. No. Esa es solamente permitida para Isaiah Bradner. Qué manera de reírnos con la nácara china. Irida. Me gusta más decirle nácara. ¿Cómo se llamará en portugués? ¿Y por qué los portugueses no usan cartas en portugués? El Samacenta pega 200 y no ataca el otro turno. Y la habilidad Biastro usa todos tus Pokémon. ¿Eh? Todos tus Pokémon reciben 100 puntos menos de daño al atacar. Está bueno. Se llama Nacaipirinha. Es una Nacaipirinha. Está muy largo, pero. Y trabalengua, pero me gusta, Sergio Arquitect. La Nacaipirinha. Vale, Kyurem y Greninjas, el Radiantes. No hay energías, no hay Palkias. Aparece Lugia Vistar. ¿Con cuánto se jugará ese Lugia? ¿Con 3-3? ¿4-3? Me causa dudas e incertidumbres. Energía Aurora. Yeser, carta mostrada. Ahora sí jugada, descarta un Lugia. No hay cositas para robar en la mano, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene? Roxy, como la que me regaló Pelaku. Una Marnie. ¿Quieres partir esas dos cartas? No, me da igual. ¿Qué opinas de que la Lil Trainer Box de Lucario el mes de enero? Está hot, está bonita. De hecho, subimos un video de eso, mi amigo Dinobot. Está bonita la Lil Trainer Box de Lucario. La del Pokémon Center está más hot todavía. Al ser expansión promo vienen 10 sobres. Uff, un Archops. Lo tiene que descartar de alguna manera. ¡Ultra bola! ¡Ay, perrito! Y tiene espacio en manca. Y tiene el Vistar. Y está el Lugias. Va por el segundo Lugia. Se viene el Vistar del Lugias. Lugia Vistar. Los Archops del descarte a la banca. Y esto hace que esta baraja sea tan buena. La presencia de los Archops. Y poder sacarlo rápido, rapidín. Con el Lugia Vistar. Y la pregunta ahora del millón de dólares es si debilita al Empoleon. Para las personas que juegan TCG Live. La baraja de Lugia la regalan con el pase de batalla. Así que God. Te da la opción de empezar con una baraja meta del Tiri. Así que está bien. Vale, toda doble habilidad de Archops. Ya tiene las 3, las 5 energías que necesita. La Turbo también le funca. Porque el efecto es que lo debilita al Touch. KO para el Empoleon. 2 premios para Dalton. Se puede quitar de encima un problema muy grande. El tema del Iveltal. Pero tiene que cargar 3 energías. ¿Cómo lo puede hacer? Con Mel. Energía de mano. Nácara. Ok. Va a estar difícil cargarlo entonces. O también podría ponerle. ¿Carta objeto? No, espérate. Tengo mi duda. Tengo mis dudas. Una carta ítem. ¿El estadio es ítem? ¿El estadio es ítem? No es ítem. El estadio no es ítem. El estadio es estadio. Paso el dato.
El estadio es carta estadio. Es entrenador y estadio. No es ítem. Por si acaso. Y como lo estaba buscando, no sé si buscó esta o cambió la elección. Carga el Palkia de atrás. Hay tres premios. Se le escapa la victoria. Simone de a poco en poquito. Y Beltan no tiene restricción. Puede continuar atacando. Puede ir spameando todos los turnos. Sí, todo se derrumbó. Lo bueno es que quema tres energías poderosas. O sea, tres energías auroras. Por ende, Palkia. O sea, por ende. El Raikous. ¿Y el Warning? Hola, ¿de qué me perdí? De todo. Este es el primer match. No te has perdido de nada, mi pana. Vamos. Voy a volver. ¿Dónde estoy? Acá estoy. ¿Dónde está el calvo? ¡Pum! Le pegamos al calvo. Eliminamos al calvo. Volvemos a la transmisión. Volvemos a la normalidad. No sé si buscó el estadio, ¿cierto? Buscó el estadio. El estadio no se puede sacar con la herida. El estadio no es ítem. Aparece el Palkia Vistar. ¡Saludo, Pokémaster! ¡Saludo, Pokémaster! Hola, ¿de qué me perdí? Nada. De nada. Primer combate donde vemos a Simone Cohen utilizando Palkia Cure en VMAX contra Dalton Hacheta. Es que tiene las poderosas. Puede recargar al Lugia Vistar y este... Quitaron al pelo a Shooter. Funaron al pelo a Shooter. Oh, ese Palkia tiene los días contados. Llega Lugia Vistar. Habilidad del Archeops 1. Poderosas por 2. 240, 260. Con 3 poderosas. Llegan los números. KO para el Palkia. Y Dalton Hacheta se lleva el primer match. El primer match completito. 2-1. 2-1. En el live, Lugia y otros decks caros van a estar más fácil de conseguir. Sí, de hecho, Lugia te lo van regalando con el pase de batalla. Partes con 2-2 Lugias en el live. Y mientras vas avanzando, te van dando el tercer Lugia V y el tercer Lugia Vistar. ¿Qué tipo de barja cada uno? Una incolora Rainbow y el otro agüita, nada más. Y Dalton Hacheta se lleva los primeros 3 puntos de este Internacional do Brasil. Baby, this is Brasil. Es peligroso. El Iveltal. Si hubiera sacrificado al Greninja, puede ser, lo fuerza que haga otras cositas. Pero no. Sacrificar al Kyurem. La forma de debilitar a ese Iveltal era poniendo Mel, energía con el Kyurem y energía de mano. Y tiene las 3 energías para que ese Kyurem VMAX pudiera atacar. Pero al hacer la nácara, la herida, la nacaipiriña, no pudo cargarlo. Y Iveltal consiguió 2 hits bastante rápidos, debilitando al Empoleon, debilitando al Kyurem. Ya son 5 premios. Y Lugia puede llegar a números muy, muy importantes con todas las poderosas unidas al mismo. Así que, bro, está peligrosa ese Lugia. Por eso, ¿podría ser la mejor baraja del formato? No me cabe duda. Pero a veces yo sentí, no sé por qué siento que se podría estancar ese Lugia. Está, muchas gracias, Espion. Sí. Bueno, eso fue la primera batalla de este Internacional do Brasil. Nosotros lo estamos grabando en directo. Suscríbanse los que no están suscritos. Y nos vemos en la siguiente ronda. Vamos a seguir en directo aquí en YouTube. Y en eso. Denle like. Nos vemos en la siguiente ronda. PTCGhostor.com, 5% de descuento. Si utilizan el código MrToro5 para el Pokémon TCG Online o Live. De hecho, sí se estanca. Sí, se estanca. Porque yo lo usaba con Vivarel, pero siento que son muchas líneas evolutivas también. Apenas si tiene robo. Exacto, tiene que partir muy muy bien el Lugia, si no, se puede pegar contra la muralla.